¿Se escucha de tu casa? Sí. Una vez cuando iba pasando la balsa se veía como un pelícano que estaba en el río tirado. ¿Muerto? ¿Muerto? ¿Qué pasó? Se le cayó la pena en la ¿Qué cosa? ¿Cuándo? Cuando yo iba camino a mi casa, cuando el tío me iba a dejar. Ahí sí, deseando que nos tío, ¿cómo le corto esta cosa que molesta? ¿Para qué? Sí, me van a faltar palos, tío. ¿Dos nomás? No, sí, pues. ¿Y dos? Ya, de cuenta. Dime mi persona favorita. Uy, ya no me comí el pan. ¿Ah? Yo ya no me comí el pan. ¿De qué? De la piernita. ¿Por qué? Porque no quería. ¿Qué? Es que me gusta el pan calentito. Sí, rico el pan calentito. ¿Cómo está esquiando? He quedado más sucia. ¿Ah? He quedado más sucia. En mi casa sí que tengo palos. Yo más sucia que eso. Está mi chico, ahí está. No, ¿cómo la pongo usted? Está la cámara. Esta no es ni yo ni la Ale. Con estos dos termino ya. Ya, voy a dejar bien. Yo me voy abajo. Yo le estoy colocando esto. ¿Vale, te estás haciendo la cama? No, tiene de nuevo. ¿En el fondo no está haciendo? No. Ahora la puedo dar vuelta nomás porque le coloqué la línea. No, hijito, no le haga eso. Ah, no. Fa. ¿Terminé, tío? ¿Tío, terminé ya? Ya, ya. Ya, ¿ves? ¿Cómo quedó eso? Aquí se le cayó. No, ya.
¿Qué notas de sacaste? ¿Dónde? ¿Qué? Un 7. ¿Qué es ese? Un 7. El Rodrigo. ¿Estás con él? Un 7. ¿Estás con él? Sí. Y yo, un 2. Me lo voy a... De pie, chico. Peucallar con Peña y Peucallar con la mía. Peucallar Daniel. Ramona. Pele. Juan. Chao. Sí, sí. Vamos, dile. Eso, vamos, dile. ¡Vamos! ¡Qué bacán! ¡Vamos! 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 Pablo la vuelta, puede entrar ahí. No mucho, que tengo que meter un peo. Vamos. Ya sigue, sigue. Sigue. Ya. ¡Vamos! ¡Alucate, güey! ¡Cuidado! Abuelito, eran también, no significa ser quimanche, sino que también tiene que ser complementar las dos cosas, hacer el chagelto, transmitir, entregar. Porque yo puedo ser quimanche, pero si no entrego, no transmito, así que por lo tanto no aportaría mucho en lo que, en este caso, en la futura generación que quiere aprender del contexto mapuzungún. Esos son cosas, son duales, son en par, pues si yo no aprendo a escuchar, ni por mí que manche sean mis generaciones pasadas, no voy a poder aprender, no voy a saber de ellos, no tan solo de ellos, sino que de la historia propia de nuestro pueblo, porque si realmente yo no aprendo a escuchar, lo primero que tengo que aprender es a escuchar, y también después de haber escuchado, también aplicar eso que he escuchado y transmitir, pues hacer el traguelto. Yo puedo decir que soy una persona privilegiada al poder haber llegado en un lugar, en una casa o en un hogar, no puedo decir una casa porque era una ruca, y crecí en una ruca por un buen tiempo. Y ahí recibían la ruca era grande, me recuerdo que tenía como
15 metros de largo por 8 de ancho. Pero esta ruca era una casa de huésped donde a veces llegaban harta gente. Peñi, no tan solo gente joven, sino que llegaban peñi mayor edad. Y eso es lo que me gustaba a mí, porque aprendí a hablar mucho del tema del mapuzungún, cómo era el sistema de vida, cuál era la diferencia que tenía entre los peñis de, por ejemplo, de Cuyimbue con los peñis de acá de Treque, los de Panguimeo, cuál era la diferencia, por ejemplo, lo de Chanchán, o lo de Puerto Saber, o lo Imperial, cuál era la diferencia. Tan solo te puedo decir que se hablaba mucho del Piam, historias reales. Y eso es una de las cosas muy importantes, Piam, de ahí sale todo. El Piam, cómo eran los lugares, qué clase de significado tenían los sectores, los cerros, las lagunas. Y cuál era la diferencia, qué sucedía, cómo comenzó la historia. Entonces, y de hecho me recuerdo también que ellos hablaban del futuro de los mapuches de este lugar y de los lugares que venían en el país, que iba a vivir un vuelco, una situación que quizás iba a sufrir consecuencias o cambios bruscos. ¿Amuel o qué? ¿Amuel? Sí. Sí, Amuel. ¿Qué sao miel? Sí. No habiendo ni un tram, estamos viviendo la miseria del mapuzungún pubairo. Tío, es una octa. Sí.
si pasarlo bien para el 24 de junio no es tan solo eso, chicos. Nosotros tenemos que conocer el significado. ¿Qué se realiza en el pueblo mapuche? ¿Qué se hace? ¿Y en qué época se realiza el hoyo chipatuchán? ¿Y cuáles son los cambios que hay? Y ahora lo vamos a ver. Tío, ¿y esa cuál es? Esa que está ahí. ¿Ya? ¿Qué va a ser? Ah, viene. Rimo, otoño. No podemos decir nosotros, el 24 de junio es el... vulgarmente se conoce el huechipanto, pero lo correcto es el oñochipatuchianto. Cambio de ciclo. Chico, ¿qué se hace? De hecho, ustedes van a entender esto, van a saber, a futuro van a tener familia, cuando sean adultos. Entonces, de esto van a tener que conversarle a los niños. Van a tener que conversar qué pasaba esto. Porque la historia aquí, la historia mapuche aquí en Treque está perdiendo, chicos. Y no, yo le doy en dos años y medio más, si realmente nosotros nos fluimos el mapuzungún, se va a perder todo. Nadie sabe hablar, pronunciar mapuzungún. Nadie tiene historia. No sacamos nada de decir que somos mapuche. Si decimos que somos mapuche pero no tenemos historia, somos una persona que somos unos mapuches miserables que no tenemos historia, no conocemos nuestro entorno. Y no puede ser eso, porque cada persona, cada cultura, cada raza tiene que conocer su principio. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que ven ustedes aquí? ¿Cómo está el árbol? Se están cayendo las hojas. Ya, ¿y acá? Rubiendo. ¿Y acá? Que el árbol no tiene hojas. Que el árbol tiene hojas. Ya, ¿y aquí? Está lloviendo. No, me están cayendo. ¿Qué es lo que son estos que están botados aquí? La hoja. Son semillas. No. Aquí está floreciendo. ¿Y aquí qué es lo que es? Supongamos que esto fruto. Sea un fruto. Fruto, muy bien. Un manzano. Ya. Comentemos un poco qué pasa. A las 8 de la mañana. Ahora. ¿Cuándo se dieron cuenta que las 8 empezó a oscurecer? En mes de mayo, junio, abril. ¿Cuándo? ¿Rodrigo? ¿Sí? ¿Cuándo te diste cuenta que ya a las 8 eran oscuros? Cuando me había despertado. Escucha, que fue largo tu sueño. ¿O dormiste de marzo hasta junio? Javier, ¿cuándo te empezaste a dar cuenta? ¿En qué mes? ¿Más o menos? En este mes. ¿En junio o mayo o en abril? En mayo. Ya. ¿Alguien más? ¿Tú? ¿Cuál es mi mes? ¿Qué mes? Más o menos. Claro, me equivoqué. ¿Laurita? Tío, y cuando los mapuches hacen sacrificios con los animales. Sí, pero son en otras épocas, no en esa época. No en esa época. Por ejemplo, lo que tú te refieres, el niyatún con el huechipanto es totalmente diferente. Son actividades diferentes. ¿Ya? Que se realizan en lugares diferentes. Por ejemplo, en el huechipanto chante se entrega mucho el chagelto, que es transmitir. Donde se realiza, en la clase pasada, clase anterior, estábamos viendo nosotros. ¿Qué tipo de gul hay? ¿Cuántos tipos de gul? Son 10. Y aquí, por ejemplo, se interpreta el gul de alegría, de sabiduría. Ya, ¿cuál va a ir? A ver, silencio. A ver, Javier, pues. Ya, chicos, no saquen todos los instrumentos. Yo saqué. Yo no te dije que saque todos los instrumentos, ¿ah? Yo saqué algo. No, ya no me dio. Ahí. Te saqué. Medito del bosque. Chico, atento. Yanina, Javier. El grito del bosque se caracteriza por esto. Bianco.
¿Puedo seguir hablando, chico, no? Ya no. Compórtense. Se caracteriza en esto, chico. Ella dice ya, 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 ya. Ustedes siguen eso, siguen y empiezan ustedes con el que se falta. Grito, ya pues. ¡Ya, ya, 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 ya! Los instrumentos. Los instrumentos, sí, ahora todos los instrumentos. Thank you.
Hola, ¿cómo estás? El Traguelto es transmitir. Bueno, siempre hemos conversado, siempre hemos analizado esa parte del Traguelto, es transmitir. Transmitir noticias, transmitir conocimiento, sabiduría hacia la generación. Ir pasando el conocimiento de generación en generación. Siempre yo saco un ejemplo, que no podemos hablar esto como una siembra natural, una siembra en el campo, con nosotros como mapuche. Por ejemplo, el mapuche o el campesino siembra papa, pero nunca va a poder utilizar, o quizás anteriormente se utilizaron mucho los sistemas naturales acá, por el sistema del terreno, por el sistema del espacio, la calidad de semilla, pero ahora ya estamos viviendo en una tierra donde realmente está infectada, donde hay que aplicar las cosas, no buscar argumentos, buscar alternativas para poder cultivar la siembra, buscar volver a lo natural. Pero también corremos el riesgo por la sencilla razón de que nosotros manejamos todo lo que es el abono propio que tenemos acá como recurso para poder aportar para nuestra siembra. Pero lo que desconocemos es la semilla, porque la semilla no la producimos acá, sino que la traemos de afuera. Ahora tenemos que preguntar, ¿esa semilla alguna vez ha sido sembrada con abono orgánico? O efectivamente con productos industrializados. Esa es la pregunta, así que tiene que vivir un proceso. Lo que nosotros en este momento estamos entregando está viviendo un proceso, porque hay muchas introducciones, hay muchos conocimientos, muchos conceptos, más fácil de poder escuchar a otra persona que viene hablando mentira, que no está realmente 100% seguro de lo que el tema mapuche piensa, que a lo mejor que el sistema de vida en mapuche, la manera de forma, la manera de tratar es lo mismo que en Maquiehue, es lo mismo que en los peñes de Melipeuco, es lo mismo que la parte de Barros Arana. Pero de comuna a comuna, como en este momento lo menciona el mundo Winca, como la sociedad, como el sistema, el espacio geográfico, agrupando gente, lo menciona. De comuna en comuna o de AFMAP, como decimos nosotros, hay un cambio tremendamente grande. Upeñi, Pulamien, Marimari. Marimari, Vini. Marimari, Damián. Muy bien, Lira. Ahora tú no me respondes, Lira, tú te sientas. Ah, no. Solamente la única. Ya, o demás, Marimari. La cultura es como un cántaro, la cultura el Quimán es como un cántaro. Y nosotros somos responsables de eso. Y si realmente está la cáscara quebrada, ¿nosotros cómo podemos construir el cántaro quebrado? Si ya hemos perdido gran parte de las piezas que era parte del cántaro. No podemos. Eso significa que de alguna forma tenemos que remendar. Dejarlo como reliquia o de ese cántaro ver una estructura y crear otro cántaro, aunque no sea con la misma modalidad de trabajo o estructuralmente, pero sea algo parecido a eso. Pero algo que diga que cómo era un cántaro. Nosotros estamos utilizando el concepto del Mapu Kimán o el Folil Kimán o el Aligüen Kimán, que el Aligüen no tan solo es un palo sin gancho, sino que el árbol, nosotros lo observamos, tiene muchos ganchos y muchas hojas.
pero siempre va en un mismo lugar, siempre se basa en un mismo lugar. Siempre en el casillero del mapuche va a haber, para cada pregunta va a haber una respuesta. A continuo, a menudo no lo podrán entender, pero al tiempo se viene entendiendo. El mapu quimán no es como el winca quimán, que muchas veces, o como una medicina winca, que tengo un dolor de cuerpo y me tomo un paracetamol, me quita el dolor. Es como el mapulagua, en que el remedio es menos dañino, pero efectivo, pero es lento. Todo lo que la estructura del colegio no mapuche, el personal docente, del director, uno tiene que echarlo en una fuente de agua y lavarlo. Y después de limpio, secarlo al sol y decirle a qué lugar hay que dejarlo este y a qué lugar hay que dejarlo este otro. Porque lo que pasa que, me explico, viendo situaciones complejas, uno de repente tiene que ser bien yafe o bien cura. De repente explicar y intervenir y educar a niños y adultos. De repente el profesor no pasa a ser compañero, no pasa a ser jefe o superior que uno, sino que pasa a ser alumno de uno. A ver, Rodrigo, ven para acá. ¿Cómo es tu quién? ¿Cómo es tu quién? ¿Tan y está quién y meo? ¿Tan y está quién y tu quién? ¿Meo? ¿Chigos quién ni lonco? ¿Chigos quién ni lonco? ¿Cómo es tu quién? ¿Cómo es tu quién? ¿Sí? ¿Tan y está quién y meo? ¿Tan y está quién y meo? ¿Está quién y meo? ¿Está quién y meo? ¿Está quién y meo? ¿Está quién y meo? Está. Está. ¿Qué? ¿Qué? Niemeu. Niemeu. Mato. Mato. Chubosquén. Chubosquén. Nilonco. Nilonco. Munchima bumelequén. Munchima bumelequén. Quiñequemeu. Quiñequemeu. Mara. Mara. Mantú. Mantú. Rucaquefin. Rucaquefin. A ver, léalo solito aquí. Léalo ahí mismo, a ver. Soy un gran vigilante, ¿ya? De ojos penetrantes, ¿ya? Y giro mi cabeza en un solo instante. Come hasta aquí. ¿Ya? ¿Come aquí tú quién? Tani Futraquín. Nimeo. ¿Ya? Matu. Su. ¿Chivas quién? Chubasquén ni lonco. Ya. ¿Quién es Pukula? Puel Kuruf Meu
Puali wen nyo kuskei, panjo sugu, kengul, ulkelu, reke, purun, iñau, meu. Ulkelu, miñem, miñem, purun, kero, reke. A ver, mira bien, primero. Ya, bien. El título que se diferencie del resto, a ver de nuevo. Puel purun, así es el título. Ya, entonces diga, puel purun. Puel purun. Puel kuruf meu. Puoliwen, ño kuskei, pandio, sugo, kengul, ulkelu, reke, purun, iñau, meu. Danza el viento del este, danza el viento del este, los árboles se mecen, abrazan, se besan, bailan, como entregado a la danza del amor. Bien, bien. Dice, mire. Naram tuyam. Naram tuyam. Leufumeu. Leufumeu. Kiñeke. Kiñeke. Lingar. Lingar. Cheuke. Cheuke. Acel. 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 Tumekefi. Tumekefi. Narantu. Narantu. Tañi. Tañi. Nucham. Nucham. Kalol. Kalol. Soifita. Soifita. Chamul, chamul. Chamul, chamul. Ti. Ti. Yagentu. Yagentu. Suchiquen. 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 Ñochi. Ñochi. Ñochingei. Ñochingei. Ni. Ni. Lemawen. Lemawen. Leple. Leple. Futa. Futa. Neyu. Neyu. Mapu. Mapu. Tañi. Tañi. Mongelerpual. Mongelerpual. Otra vez, a ver. Mientras los demás repiten sus poemas, chicos, yo voy a tratar de pasar con la Claudia. Estaba Zorro conversando con el zapallo. El zorro desafió al zapallo para hallar carrera cerro abajo. Y este aceptó muy gustoso. El zorro se echó al hombro al zapallo. Mira. Caminando. El zorro pensaba, el zapallo no puede ganarme la carrera, yo soy más astuto que él. Así llegaron al cielo más alto para comenzar la carrera. Los demás animales que observaban la carrera comentaban en la misma carrera. El zorro iba a su se le llama puel, cuando uno toca así, darle golpe es puel, puel chapún, puel chapún, este es el chapún, es puel chapún, pues es ahí,
Y el otro es ahí. El otro es... Y el otro es ahí. A ver, comencemos. Dale, gusta. ¿Ya? Comencemos. La canción. Hacer el tema del coneo y gul, y vamos a hacer una espejo también. Tiene que ser bien claro y bien correcto. No podemos hacer cosas a media, como decía Byron, que qué vamos a hacer hoy día. Podemos dibujar, no es la gracia. Estamos en ensayo, tenemos que considerarlo, que esto es lo que vamos a presentar nosotros, tiene que ser lo más bonito. Ya le doy 2 minutos a contar de ahora, así se van a repasar. Sí, todos. Menos yo. Son números que tienen en forma personal. Y de ahí van a pasar adelante. ¿Cómo se llama un muñequín? ¿Quién es que me llama? Byron, adelante. Delante mío falta un título. Si hay igual. ¿Está bien, tío? Si hay igual. Si hay igual, sí. Si hay igual. ¿Qué año ni en que meo a cuitian tu tenes quinto tripagüe meo? En la pupila de una vez llega el sol a mi ventana. ¿Ya? Danza el viento del este. O sea, por el cruz meo, por el buen, yo que es que pan yo sugo kengun, ulkelu, reke, purul, iñao meo. Danza el viento del este. Danza el viento del este, los árboles se mecen, abrazan, se besan, bailan, como entregado a la danza del amor. Ya.
antes, chicos, se hacían yeyipun. También se comentaba coneo, adivinanza o poema. También había mucho gil. Hay personas que interpretan muchas melodías mapuche. También se interpretaba gil. Piam, también, que son historias. Que no todas las personas son buenas para romancear o para cantar en el pueblo mapuche. Hay otras personas que se manejan bastante en lo que es la historia. Otros que se manejan bastante en lo que es el piam. Ocho en el coneo. Los ancianos hacen el chaguelto, entregan conocimiento, ¿ya? Primero le entregan al hijo el por eso, chico, al hijo. Aquí va una cosa. No siempre, chico, debe estar el adulto en cualquier ceremonia. Porque eso significa chaguelto, o sea, chaguelto significa transmitir, entregar. Si yo de aquí a 5 años más, no siempre podría estar haciendo el yeyipun afuera, cerca de un pequeño rehue, como un mini rehue. Tiene que hacerlo otra persona, un niño. Porque eso significa chaguelto. En esta época significa mishawán, compartir el alimento y entregar conocimiento. Le quiero comentar, chicos, que es el no es en forma inmediata, en forma espontánea van saliendo las melodías. Por ejemplo, nosotros ayer interpretamos una melodía, ¿cómo es el gil que tenemos nosotros? Mari Mari. Es un gil de bienvenida. Mari Mari, ¿cómo? Compuché. Mira, la diferencia es eso. Mari 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 Compuché. ¿Se dan cuenta que es diferente? Sí. Mari, Mari, pero ahora yo le voy a interpretar una melodía del zorro. Pero podría ser en un término a la usanza o a la realidad del pueblo mapuche. A contar del año 1956, dice mi tío, que ya se va, y fue perdiendo mucho el gil. Yo tuve la oportunidad de poder aprender este gil porque mi abuelito era muy buen cantor en cuanto a los gil. Componía muchas canciones para bebé, como para niños. Y también mi tío, ahora ya hace 5 años que mi tío, en esta misma época, no sé si algunos se recuerdan cuando tuvimos que celebrar el Goñochi Patuchante acá, y mi tío hacían como 5 días que estaba bajo tierra, y tuvimos que hacerlo igual. Ese tío también interpretaba muy bien el... ¿Cómo bajo tierra? Que sería, después de 4 días de haber sepultado a mi tío, nos tocó realizar el Goñochi Patuchante. Y siempre nos acompañaba acá. Ya, pues entonces él era una persona que interpretaba melodía. Y escuchen bien, voy a imitar el ladrido del zorro. Pero chicos, no van a escuchar esta misma melodía que dice Mari, 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 compuche. Es así, mira. Wing, 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 tu, wing, wing, tu. Wing, 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 wing. Aquí tenemos que cantar. Sí. ¿En la misma cata? No, en la otra. Thank you.
vamos a dejarla un poco las cuerdas vocales para mañana. Vamos a... ¿Ya? Chefe, upichiqueche, chalianta ni puñizol contra el pachi caquelos meu, ca coyan piñita ni sol, puquimel turcahue, camblepa y ni quimel tu chefe llegan, chiqueche, poyen chalín, el oafín, fachante, feta chante meo. Upeñi, por la mien, fachante, inchinta, ceuta, colpaita ni cati, cani, cati. Tenpeyen pun, oñoche empetuya en anta, mapuche que monta me sigue y me sigue que finta anta, huye al camo. Caleita ni chinta ni me sigue fiel ta anta, cacuyen, pasante fe in chinta chabucle pa infeitachi, quimeto camo, inalasquien, upeye por la mien, in chini, cheuni in chino le peyen. Chumechin chinta ni tani taquilo upeyem tani chagua, chumechin ilirakual, chumechin amol ni afiel kiman, chagueltu ni afiel kiman ta huequeche tani ñam noam fetachi mapoche kiman. Compulo un colelo, caquemo y fuim lepalo fachante, guiñepoyen chalín, chaugle payen fachante. Por eso que ustedes nos ven, que nosotros levantamos la mano. Porque el día como hoy es el día nuestro para el pueblo mapuche, donde nosotros reflexionamos, las plantas nos dan una respuesta. El cambio de ciclo ya fue el 21. Ya nosotros estamos viviendo esto ya hace dentro de una semana. Y también nosotros tenemos una manera diferente de poder celebrar esta fecha. Depende del lugar, depende la ubicación donde nosotros estemos. Nosotros como Inalasquén tenemos, voy a dar a conocer dos actividades muy importantes, que es el Catapilún, es el Conchotolugón. Es una actividad muy importante. ¿Qué significa el Catapilún? Las niñas de 12 años, hasta los 14 años, se le hace un agujero en la orejita, porque ellas comienzan a vivir otra etapa de la vida. Y a los varones se le busca apadrinar una persona adulta para que le puedan para que puedan hacer uso de su nombre, para que ese niño tenga ese nombre de esa persona, porque supuestamente no cualquiera se elige, sino tiene que ser una persona que tenga mucho conocimiento y sabiduría y ser una persona transparente dentro de su Azmapu o Lof. Thank you.
Sopla el viento del este, los árboles se mecen, abrazan, se besan, bailan como entregados a la danza del amor. Narran tu imán, leu fumeo, quin eringar xeuque, hacer tu merque finarantu, tan y mutran calul, soy fita, tamutra mul, ti y acentu, so xinque, ñoxi ñoxinguei, ni le maun leu fuple, futra ne yo y mai mapu, tan y Soy un gran vigilante de ojos penetrantes y giro mi cabeza en un solo instante. Cume asken duken tani saque en imeo mantu shiwasken nilonko. Bajo la tierra habitó. Y a veces la caza un conejo le quitó. Munche mapo mulenken kiñeke meo marra mantu ruka kefen. La Genesis ya estaba dentro de la redondela. ¿Qué es eso? ¡Ay, esa ni tan ni cantaron! No voy a ir, no voy a ir. ¡Ay, ay, ay!
pasado bien nomás. Acuérdate los pies. Está pulido porque está limpiecito. Me cae la chava bien, no me puedo mover. Así se ve chica, eso es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Cuál? Eso, que mantiene el cuadro. Ahí. Arena. Byron. Arena, piedra y la imagen del rabo, de la tegreda. Y esto lo vamos a hacer con algo verde. ¿Ya? ¿Y eso con el lápiz le vamos a hacer esa reina? No. Te dijo, tío. Yo tengo cartón. Como el mar, se lo va a encima de la ropa. Ya mira, Rodrigo, esto es lo que tienes que hacer. Y ahí haces, mira, con un pequeño. Alguno de tú lo haces, hasta acá. No todos, ¿ya? No doble el cartón. ¿Quién tiene más capacidad de hacer cartón de verde? Espera. Hola. ¿Estás con el... ¿No lo habéis hecho? ¿Te acompaña? Sí. Lo decía, ahí está. ¿Tú de qué parte de Santiago vienes? De San Bernardo. ¿San Bernardo? Allá no, nadie ha hablado con uno allá en San Bernardo. No, nadie. Oye, pero ¿qué es lo que le recomendarías tú a los Dios? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo dejas encima de la piedra? ¿Lo pongo en la piedra? Sí. Es que ¿qué le recomendaría a la persona acá? Si se fuera a Santiago o que se quede mejor acá. Acá, porque aquí se queda más libertad. Con ella Santiago como mucho niño en mi colegio. Y que no lo conocen a estos niños que están aquí, porque después me pegan, la primera vez me pegaban a mí. ¿No te pegaban? Sí. Por eso. Yo. Por eso siempre dije, mamá, ¿cuándo me voy a Azul? Falta poco. Y yo estaba desesperada para ir aquí. O sea, desesperado para venirte para acá. Sí. O sea, tú cuando estabas en Santiago le preguntaste a tu mamá cuándo te iban a venir a Trek. Sí. Y cuando llegó ese día. Que lo desee. ¿Te pareció bien? Sí, pareció bien. ¿Te contesta? Sí. Thank you.
Va a dar a la orilla de tierra cerca de los barrancos, se llaman reo. Las olas que están mal, por lo menos lo que va a pintar la niña acá, esos marullos, eso se llaman poche. Esto es reo. Aquí nosotros vamos. ¿Qué pintan? Aquí nosotros vamos haciendo el historial. Vamos incorporando el historial, vamos haciendo la imagen también. ¿Tú en Santiago no conocías la Greda? ¿Trabajas en manualidades? Sí. ¿Cómo qué? Como... Pero es diferente trabajar con Greda. ¿Harina o más cortito? Harina no. ¿Más cortito? Menos, había harina nomás de ripio. Menos de manquián. ¿Tú no sabías de manquián? Cho-cho-cho-cho-cho-cho. No, pero sigue cantando esa parte cuando está. Oh, no, sí, esa parte. Ya, ¿cuál?
Ayer estuvimos hablando del tram, nosotros estábamos hablando del tram, cuifiquen el tram, y hoy día seguimos con el cuifiquen el tram, pero de una manera elaborando el material, es algo pequeño, pero más conociendo más como a terreno. Dice, en el tram cuifimu chumbleque fel paligüe. Eso significa conversación antigua donde conocemos y tenemos antecedentes como la cancha donde se hacía el palí. Antiguamente la cancha era de 200 metros. A mí ya se hacía un círculo. 200 metros, eso significa epupataca. ¿Cómo se dice 200? Epupataca. Por... por 20 metros. Eso es epumari. Observa, mira, ¿cómo lo coloco, tío? Si lo hacen así, va a quedar redondo. Aquí a mano. Pero si lo hacen así. Así. Así, mira. Aquí es lo que tienen que hacer ahí. Colocarlo. Esto, mira, la cabecita. Ah, así lo hago. Mira, y tienen que aplanarlo de esta forma, mira. ¿Así? Sí, ahí arriba, mira.
¿no es? Ahí, y ahí van separando, ¿no es? Eso. ¿Y si diste dos? Ya, mire. ¡Calla! Muy bien. Muy bien. Yo, pero ¿dónde vamos a sacar los palitos que estén doblados como yo aquí? ¿Te consideramos pochera? No. ¿No? A ver, ¿por qué no te consideramos pochera? ¿Porque viviste en Santiago? Sí, no sabía que era mapuche. Ah, tú cuando estabas en Santiago no sabías que era mapuche. Sí. Cuando uno juega al palito, uno gana tierra. No. Si te da un golpe, aprender a tener un autocontrol también con tu genio, con el sistema neurótico, porque también es una prueba de fuego. Sí, porque de hecho, si tú, por ejemplo, alguien te pega un golpe, un empujón fuerte que te caes, ¿qué es lo que hace en el fútbol? Te paras y incluso le puedes dar un puñete a la otra persona. Pero ahí en el palín no, te pega un porrazo, te pega y sigue jugando igual y no te enoja con el contrincante. Muy bien, Rodrigo. Si no, terminan. ¿Y cómo terminan? Porque cuando termina el fútbol, uno un perdedor y un ganador y nunca después conversan. Pero en cambio en esto no, pues el perdedor y el ganador después terminan comiéndose un asado, terminan comiéndose un almuerzo. Un asado. Sí, sí. Y cuando... Cuando hacen esa ceremonia tiene que ir así por todo él así ir haciendo una ceremonia así. No, ya hace un yeyipón en la sí, bien, en la cancha, al centro. Yo pensaba que se hacía un ritual así para que esa parte esté así purificada. La pelota no vamos a poder jugar. No, porque nosotros mañana vamos a jugar los partidos. Pero si después aburren. No, nosotros no vamos a jugar. Pero sí, lo digo por si acaso, sí, no me. Se va a tardar mucho porque necesitamos hacer muchas pociones que se encuentran. ¿De qué va a ganar? ¿De qué? En el juego. ¿En cuál juego? ¿En el que está jugando? No sé, nosotros. Los vampiros, si en la película ganan. Van Helsing. Sí. Cállate. Oye, pero... ¿Qué es la silicona? ¿No saben una cosa de Van Helsing? Sí. Oye, estamos haciendo nuestro... Es que Rodrigo no sabe algo porque Rodrigo ocupa alma, pero no sabe una cosa. Que Van Helsing es mitad humano y mitad hombre lobo. Esto es verdad, en la película de hombre lobo. Ah, pero Rodrigo no va a ser hombre lobo. Bien. Porque él es un
santo. Un santo. Santo, santo, santo. Byron. Oye, vean todos los males. Todos los sábados y domingos. Nunca creo. ¿O sí? Creo que lo están llamando el tío. Vayan anotando, ¿qué es lo que van viendo? ¿Alguna? Mira. Somos universitarios. Sí. No, todo bien. Ya, chicos, vayan anotando, ¿qué vieron por el camino? Aquí, en cuanto a los nativos, ¿vieron Boldo? Ya, ¿qué anotaron? Mejor dibujarlo, tío. O escribirlo. ¿Doctora? No. ¿Cómo? ¿Cómo se queda? ¿Cómo? No. ¡Pero no me muera, pu! Eso se llamaba poñ poñ. Sí. Eso se llamaba poñ poñ. Como líquen. Sí, poñ poñ hemos puesto un poñ poñ. ¿Qué colocamos? Líquen. Poñ poñ le colocamos. Significado líquen. Mira, chicos, aquí estamos viendo también el calafate. Es diferente que el michay. Calafate, calafate, sí. ¿Cómo se escribe? Calafate en español. ¿Con esta? Sí. Pero es Shelly. ¿Cómo es? Shelly. Calafate. Calafate. Shelly. ¿Con qué? Con H. H de Chile. Yo lo escribí. Shelly. Shelly. ¿Cómo, tío? Calafate. Yo lo sé. Ahí voy. Tío, ¿y eso qué? Ahí después le voy a poner los significados. Esto es rebota. ¿Dónde está? Usted ve en la laguna ya, ¿no es cierto? ¿Dónde? Esa es la laguna que está al lado del camino. Esa laguna dicen que era, se estabilizaba por acá. Aquí era la laguna. Allá no había, solamente había un humedal. Conforme según van pasando los tiempos, Cuifique Chelo, la persona más antigua dan a conocer que eso iba fue avanzando. Fue avanzando el tiempo. Aquí dicen que tenía una aquí donde estamos nosotros, a ver, me están escuchando. Aquí tenía una profundidad de 5 metros. ¿Así también? Sí, de hondo. ¿Así? Sí. Por eso está así. Y eso se dan cuenta que esto como un valle aquí. Si no estuvieran en los eucaliptos, sería esto, a mirarlo sería como un valle. Uh-huh. La laguna ya quedó como estancada el agua, porque allá hay como un cerco de cancagua de tosca. Pero la laguna no es profunda. ¿Es baja? La laguna es baja. Y no hay cosas que realmente muchas veces dicen la gente que hay cosas como que echan cuco, que muchas veces dicen la gente que hay energía de oculta del espíritu cachimapu, como decimos nosotros más común. Esta es la Xafuifi. A ver, ¿cómo puedo verlo? ¿Cómo se llama? La Xafuifi. ¿Y cómo se dice cunquillo chico? Sí, cunquillo enano. Sí, ¿cunquillo de lana? Enanos. Ah, cunquillo enano. ¿Cómo se llama? Crecen hasta este puerto, ¿no? Sí, cunquillo enano. Ahí no sé, allá en la escuela tenemos. Esto sirve para que... ¿Cunquillo enano? ¿Y cómo se dice? La Xafuifi. ¿Cómo se dice? La Xafuifi. Conquillo. Conquillo chico. Sí, lo que pasa es que este es... Mezclillo. Esto sirve para la neuralgia. Yo quiero nadar, tío. Vamos allá arriba a saltar. Ya, porque ahora no hay nadie.
Ya, muestra uno. Uno, dos, sí, tres. Ya, ahí voy. Uno, dos, tres. ¿Y cómo se llama este? ¿Ah? Es el chempo, este el... ¿El qué? El guayo, donde se llama carrumba. ¿Guayo? Es, de hecho, esto es para los bronquios. Para los niños, darle, para darle a los niños cuando se mojan, para que no le den bronquios o bronquitis. ¿Cómo se moja? O para el refrío, esto es muy bueno, chicos. Yo, y mira, se come así, ¿no? Sí, ¿no? Bajo, porque ese camino a la playa, sí, voy a... Este guayo. Ah, sí. La carrumba es guayón de Mapuzumón. ¿Cómo se dice? Chot guayón. Chot. ¿Y qué se saca, la pura hojita? Esto, mira. Chot. Guayón. Chot. Chot, sí. Chot guayón. La playa. Chicos, esta es la parte que yo siempre le hablaba del sistema del observatorio, ¿sí? Científico. Sí, aquí no trajo usted. Claro, de hecho aquí sí, aquí había una especie de árbol nativo que uno imprudente y escrupuloso vinieron a voltear los árboles, que fueron personas del mismo sector de acá que vinieron a explotar el árbol nativo que viene acá. Aquí había unas plantaciones, yo conocí unas plantaciones de coigüe, olivillo y laurel. Habían como seis especies de variedad de árboles grandes. Coigüe. Aquí lo que pasa es que hay un orificio muy pequeño que se cerró para el año 60. A ver, a ver. ¿Un qué, tío? Un orificio que se cerró para el año 60. Que había un hoyo donde estaba esa piedra. La piedra. De hecho, el limén está acá. El limén, ¿cómo se demostraba? El limén estaba de esta forma. Hicieron una piedra como esta. De alrededor tenía círculo. Ya, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando iba a salir en el mar, o venía algún tsunami, sea en este lugar o sea en el otro lugar, esto se cubría de espuma, salía agua de por aquí, de aquí salía agua de mar y cubría la roca. Cuando iba a ser grande, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cubría toda la roca, y cuando iba a ser pequeño, mitad de la roca. ¿Un geyser? Claro, exactamente. Sí, de hecho, como aquí hay hartas toscas chicas, esa piedra todavía está, ese orificio todavía está en la tosca. Y ese orificio no era en tierra, sino que era en tosca. Así que ese orificio está cubierto. ¿Así, tío? Claro. ¿Cómo que se llamaba esto? Observatorio Científico Mapuche. ¿Esto era? Claro. Aquí estamos, aquí en este lugar. Un ejemplo que le estaba dando. De hecho, la piedra, de un tiempo que esa piedra se ocultó, se escondió, se bajó para abajo. ¿Y la estamos pisando? Sí, pues aquí estamos en el mismo lugar del observatorio. Acá pues, mira, chico, acá. El tío está bailando. Este es mira. Sí, exactamente, Rodrigo le puso piedra de aviso, que es más corto. Claro, aquí es Perimontúe. Observen, aquí hay una parte donde hay tierra media negra, pues como un círculo. ¿Alguien de ustedes puede observar? A verlo. Recorran donde ven. Hay una tierra más café. Ahí va. ¿Ah? No, mira, hay una tierra como se parece a donde hacían fuego, mire. ¿Aquí? ¿Y hoy lo hacían los mapuches? No, es amplio.
este círculo, ¿se da cuenta que está como redondo? Aquí siempre hacían fuego cuando venían a hacer, peticiones los kimchi. ¿Qué son los kimchi? Personas sabias que se va al... ¿Aquí? Sí, o los pelón. Chicos, ¿qué le pareció? A mi papá. Byron. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció, chico? Javier, ¿qué le pareció? Bien. Bien. Vámonos por el camino, vámonos por el camino. Vamos. Ven, ven para acá. ¿Tú conocías por acá? No. ¿Nunca había andado? ¿Y qué te pareció haber conocido tu... haber conocido lo... la, el lugar súper importante del pueblo mapuche? ¿Qué opinas de todo eso? ¿Te pareció bien o mal? Bien. ¿Por qué? Porque ahí en Santiago no hablaban de una cultura mapuche, pero mi papá me dijo... que los mapuches siempre hablaban mapuche. ¿Y él te decía que tú eras mapuche? Sí. Ya, qué bueno. ¿Eh? Pero no conocía tu lugar. O sea, de hecho, venías tú por en época de verano a veranear, ¿no? Sí. Pero nunca habías conocido acá tu lugar. Sí. Entonces, es importante conocer tu lugar, ¿no es cierto? Sí. Conocer más. Selene, ¿qué te pareció? Sí. Cosa que en el ciudad no se ve, ¿no es cierto? No. Aquí sí. Aquí sí, porque acá hay más naturaleza ahí. Tú, llegaste sí. Y ahora te dan ganas de volver a Santiago. A ver, chicos, Javier. Estamos haciendo la pregunta a la Selene. ¿Te dan ganas de volver a Santiago a estudiar o no? No. No, ¿por qué? Porque aquí ves cosas naturales. Me gustaría volver a la madre. Realmente a los antepasados nuestros hacían uso de este lugar. Que yo no sabía que... ¿Que existía? Que existían los valicoques. Yo de pequeña solo sabía la nalca. Ya. ¿Y esos son los que anotaron eso son los árboles, las vegetaciones que quedan como secuela o símbolo de lo que fue, o sea, no como símbolo, sino que como recuerdo de que lo que aquí hubo algo de planta nativa? Es que yo no sabía que existían todos árboles en Santiago, existían estos árboles que están aquí nomás, pero no esto. Vine aquí, conocí la cueva, conocí a los chiquillos. ¿Ya? ¿Qué le diría a los chicos? Que nosotros cuidémoslo con nuestro entorno o lo desaprovechemos. Que lo cuiden. Que lo cuidemos. Porque está bonito aquí y Santiago no se ve la naturaleza. Claro. Y eso nos da la identidad propia cuando nosotros sabemos nuestro entorno. Como mapuche, mayor razón. Y bien, ¿eh? Thank you.
Sí, la siembra está sembrada. Te vuelvo a decir que este, que uno es como sembrador, porque uno va sembrando en este momento en diferentes en varias alternativas de terreno. Terreno de piedra, terreno de cancagua, de tosca, agua, tierra de barro y buena tierra. Sí, con el 100% no está con la esperanza perdida, es como en alguna de esas tierras no va a quedar una buena tierra para que pueda alguna de esas semillas brotar y poder fluir lo más posible. Porque si fuera la si uno pensara que uno está sembrando en piedra, mejor ahí ya uno ya cambia el tema más, porque uno diría ahí ya tomaría la decisión más pronta para salirse mejor, pues yo qué estoy haciendo si estoy sembrando y no hay ningún resultado, me voy. No, pero es un tema de observación, un tema de observación y de tiempo. Está enchufado, pero no sale. Toma. Trata de arreglarlo tú. ¡Te voy a matar! ¿Por qué no está grabando? Entonces, para nosotros es un desafío grande. Es un desafío grande, no es fácil poder transmitir. Podemos conocer muchas cosas del pueblo mapuche, podemos hacer muchas cosas del pueblo mapuche, quizás realizar muchas cosas del pueblo mapuche, pero quizás nos falta algo muy importante, que es el Kuifikiman, Kumenikimal Mapuzumunche. Nosotros debemos, como mapuche, debemos parar la mesa con las cuatro patas. Entender nuestra historia, entender nuestro entorno. Mlerikin Chinta Nitual, Kuifike Kimanmu, tomarnos de la sabiduría antigua. Y hablar el Mapuzumun, que es algo muy importante.
retomar eso y poder hacerle una realidad a nuestra vida y sobre todo a nuestra comunidad, porque estos niños ya en par de años más ya no van a ser niños, sino van a ser adultos, así que ellos van a ser los, porque no siempre uno va a estar con ellos. Nosotros somos pasajeros y por lo tanto ellos van a ser la persona que van a tener la responsabilidad de poder transmitir junto a su familia y en nuestro lugar y en nuestras comunidades. Porque aquí también hay líderes de las comunidades que a futuro también van a encabezar una comunidad. Y es muy importante cuando una comunidad, un LOF, se dirige Mapuche en el Chamo. Thank you.
Gracias.